Los procesos de reconversión de los productores de frutas y hortalizas están fuertemente condicionados por los requerimientos de la demanda. La expansión de las cadenas de super e hipermercados afectan particularmente este sector de la producción. Por un lado, presentan nuevas alternativas de venta. Por el otro, obligan a implementar mejores técnicas de producción, de conservación de calidad y presentación del producto. Por último, plantea la necesidad de que los productores se organicen sólidamente para vender mejor. Para dar respuesta a este problema, en 1996, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Programa Cambio Rural y el CITIFEL, Centro Técnico Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Francia, firmaron un convenio de asesoramiento técnico que permitió abrir caminos en la solución de esta situación. Lo novedoso, tal vez, para el INTA, lo novedoso en cuanto a la metodología de trabajo, es que en este caso vamos a trabajar desde la producción hasta el punto de venta, es decir, se trabajará en todos los eslabones de la cadena de comercialización que va desde el producto, en este caso durazno, hasta lo que podría ser la góndola o el negocio minorista. Esta es la historia de Ruralito, un durazno diferenciado, producto del proyecto que nos ocupa y que reúne a grupos de productores de la zona de Varadero y San Pedro en una experiencia inédita. C'est un travail qui est long parce que il faut changer un peu les habitudes. Es un trabajo largo porque hay que cambiar los hábitos. Il faut adapter la qualité à notre région. Qui se fait ici. Hay que adaptar los conocimientos de Francia a lo que se hace acá en Argentina. Donc il n'est pas question de transposer immédiatement ce qui se fait en France et ce qui se fait ici. No es cuestión de pasar rápidamente lo que se hace en Francia con lo que para implantarlo inmediatamente acá, sino que es un trabajo lento. Mais l'idée, c'est de définir différents niveaux de qualité. La idea es de definir los diferentes niveles de calidad. Et de ne plus parler de la qualité en général. Y la idea no es de hablar de la calidad en general. Il est très clair que en Argentine actuellement, le développement de la grande distribution est très fort. En este momento hay que tener en cuenta que el desarrollo en la Argentina es muy fuerte. En France maintenant, cela s'est produit il y a déjà quelques années. En Francia este proceso viene pasando desde hace algunos años. Et bon, ça continue à changer un peu. Por supuesto que continúa ese cambio. Mais on retrouve les mêmes problèmes que ceux que nous avons eu en France il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans. On les retrouve maintenant ici. Están encontrando acá aquellos problemas que ellos tuvieron hace 15 o 20 años en Francia. Et donc, le but, c'est de bien faire prendre conscience aux producteurs de ces problèmes. El objetivo es de hacer tomar conciencia a los productores de los problemas que tenemos nosotros. Pour qu'ils puissent anticiper les changements qu'il va y avoir. Para poder anticipar aquellos cambios que van a tener con el tiempo. Et le but, c'est évidemment que les producteurs en tirent bénéfice. Hein. Y por supuesto, el objetivo principal es que los productores obtengan beneficios de estos cambios. Durante la campaña 1996-1997, los especialistas franceses realizaron una serie de actividades orientadas fundamentalmente a la capacitación de los productores y técnicos involucrados en el proyecto. En el primer semestre de 1997 se efectuaron reuniones con productores y asesores de cambio rural. Esta fue la antesala de la experiencia. En dicho ámbito
se trataron temas prioritarios para la ejecución del proyecto, entre ellos la elaboración de protocolos, uno de producción y otro de cosecha y empaque. Finalmente, 8 productores con sus respectivos asesores participaron de la experiencia. Sumarse implicaba seguir responsablemente los protocolos establecidos y derivar parte de la fruta de su producción en lo que luego sería Ruralito. Las variedades que llegaron al mercado fueron Flor Daquín, Spring Crest, Jungol, Barceló, María Bianca, Dixieland, Fayette y Elegant Lady. La elaboración de protocolos ocupó en primer lugar a los técnicos de la Estación Experimental Agropecuaria y la Unidad de Extensión y Experimentación Adaptativa del INTA San Pedro. Posteriormente, se realizó la discusión con los asesores de los grupos de cambio rural y, por último, se presentaron a los productores involucrados. Para obtener un producto homogéneo, el protocolo de producción contempló aspectos de manejo como poda, raleo y sanidad. El protocolo de cosecha y empaque estableció punto de madurez adecuado para iniciarla y cuidados durante la cosecha, el traslado, el procesamiento en el galpón de empaque y el manejo de la cadena de frío. El problema que tuvimos en San Pedro con el tema del tiempo hizo perder las ventas, tema de hongo y demás, y eso hizo perder de que no pudiéramos vender bien la mercadería. Y bueno, con esta marca, gracias a Dios, no tuvimos problemas. Pienso que fue buena, o sea, porque el manejo que hemos hecho con el convenio, yo no solamente lo hice con el manejo que hice en el campo de tanto de raleo como de curas, como de todo lo que le hice al monte, lo hice para todo igual. Y lo que yo analicé es que me fue bueno porque tuve buena calidad, buen tamaño, y fue bueno. Formar parte de este proyecto implicaba un grado de responsabilidad en el cumplimiento de los protocolos. Por esa razón, a lo largo de todo el proceso de producción, se efectuaron controles periódicos. Con respecto a las etiquetas, se coincidió en que las mismas debían destacar la procedencia y el control de calidad, y que este se realizaría en origen, respetando las indicaciones establecidas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación para la comercialización de frutas frescas no cítricas con destino al mercado interno. La decisión final para el embalaje fue una caja de telgopor con celdillas plásticas moldeadas. La caja se rotuló con una etiqueta cuyo diseño de marca fue consensuado por el grupo. Así quedó Ruralito, el durazno diferenciado de San Pedro y Varadero. Al ingresar al galpón de empaque, la fruta de cada productor era pesada y muestreada. En función del resultado del análisis de esta muestra, se realizaba la liquidación correspondiente para cada productor. Los aspectos que se consideraban en el análisis eran grado de madurez en función de la firmeza de la fruta, problemas sanitarios, daños de distinto origen. A partir de ese momento, la fruta perdía identidad e ingresaba en la cadena de frío.
Esta cadena debía mantenerse hasta el final del proceso de comercialización. Primero, la gente al principio pregunta cómo era, después lo han comprado y por último lo han encargado. Eso creo que dio una buena satisfacción porque significó de que iba a una calidad determinada. El cliente que lo está llevando es la verdulería de cierto nivel según los barrios, lo cual consideramos que hay nichos para mercaderías de alta calidad y la gente buscó, es la verdulería que acomoda su fruta, es el frutero que la pone en estanterías, que no la deja en el mismo envase, es la gente que la atiende en forma muy personalizada al rubro en frutas y verduras. Finalizado el acondicionamiento de la fruta en el empaque, se elaboraba el informe del día y se emitía la guía correspondiente para su remisión al Mercado Central de Buenos Aires. Periódicamente se realizaron visitas al consignatario y a comercios minoristas que trabajaban ruralito. El objetivo perseguido era evaluar en qué medida se lograba satisfacer las exigencias de los clientes ubicados a lo largo de la cadena que se iniciaba en el campo y finalizaba en el consumidor del durazno del proyecto. Lo distingue por la caja blanca, más que nada, porque claro, debe la marca esta y lo lleva. Es cuando yo traigo de este es cuando más vendo durazno. Así que la gente está muy conforme. Hago resultado y luego a repetir que el durazno tiene buena duración y tiene salida, el cliente lo vuelve a pedir. Así que yo estoy conforme, el cliente está conforme, así que mejor cosa que esa, la mercadería no se tira, ¿va? Que es lo más importante.